podido aprender mucho. Nos ha costado mucho conseguir la medalla y ha sido un esfuerzo muy grande donde cada uno ha cumplido su rol. Pues ha sido una experiencia increíble y maravillosa en la que nos hemos pasado muy bien y hemos aprendido de sus errores, ya que al principio pues, empezamos mal. Hubiésemos estado igual de contentos, hubiese sido plata, oro, bronce o sin medalla. Al final el trabajo está ahí y hemos luchado y hemos hecho todo lo que hemos podido. Yo creo que el primer partido que tenemos contra Grecia es un golpe de realidad. Y luego, poco a poco, conforme van pasando los cruces, vamos entrando mejor los partidos, las medias partes y todo eso. Y eso es lo que nos hace un poco darnos cuenta ya de dónde estamos y de que hemos venido a competir y de lo que nos estamos jugando, ¿no? Que al final es una medalla de Europa. Con mucha adrenalina, intentando defender todo lo que posible, pero ellos tiraban mejor. Tuvimos una mala racha al principio y al final se nos fue el partido, pero conseguimos estar ahí. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo desde la alquería, de los entrenadores, desde la formación, y creo que eso ha ayudado a que todas las selecciones hayan conseguido medalla. Nosotros siempre estamos ahí, trabajamos un poco en la sombra y ayudamos en lo que podemos. Y es, como siempre decimos, es un gustazo poder salir, vivir otras experiencias fuera del club, como si fuera un premio, vamos, es para nosotros.